Seguimos en el terreno político y para continuar con el análisis, convocamos a Juan Negri, que es politólogo y director de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Itela. ¿Qué tal, Juan? Un gusto saludarte. Soy Laura Svertlik. Gracias por atendernos. ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Laura? Gracias, gracias a vos por el contacto. Muy bien, por suerte. Bueno, ¿te sorprendió el resultado del domingo? ¿Imaginabas un escenario de 3/3 tan parejo? Me sorprendió, la verdad es que me sorprendió. Sabíamos que Milei y La Libertad Avanza se habían convertido en fuerzas competitivas, muy competitivas para lo que históricamente habían sido algunas terceras fuerzas en Argentina. Incluso hasta el mes de mayo se vislumbraba un escenario así, pero en los últimos 2 o 3 meses parecía haberse pinchado Milei. Entonces, lo que, si bien yo creo que yo estimaba que iba a sacar unos 20 puntos, la verdad es que este escenario de 3/3 perfectos prácticamente un poco me sorprendió. Todos lo imaginábamos, insisto, competitivo, con más o menos porcentaje, pero saliendo tercero, porque en los últimos meses, insisto, se había un poco pinchado, y hoy, bueno, es difícil imaginar una segunda vuelta sin él, ¿no? Claramente, claramente. ¿Y qué crees que expresó la sociedad con esta asignación de voto a tres candidatos que en algún punto tienen propuestas parecidas, ¿no? Sí, bueno, más o menos, Milei está claramente por afuera de ese esquema. Algunas de las cosas que propone Milei son bastante radicales, Sí, pero también pero sí. habla de déficit, de que no haya déficit fiscal, de apertura de la economía, de nuevas leyes laborales, al igual que Patricia Bullrich, hay mucha similaridad, y con Massa en algún punto también. Sí, definitivamente hay como una oferta, la oferta política giró a la derecha, eso está claro. Y empiezan a aparecer consensos, no sé, como consensos en la discusión pública, ¿no? Eso que hablabas recién del déficit fiscal, por ejemplo, es algo que cuando Macri asumió en 2015 nadie hablaba del déficit fiscal y ya era una sociedad inflacionaria, pero todavía no estaba instalado, es como que se van instalando temas, y eso creo que sí, creo que es un giro a la derecha, por lo menos en el lado de la oferta. No sé cuánto la sociedad, ¿no?, internaliza esta idea de, bueno, el déficit fiscal para bajar la inflación, etcétera. Me parece que en el caso particular de Milei hay una mezcla de muchas cosas, hay en su mayoría un hartazgo social, esto ha sido repetido hasta el cansancio, así que no soy muy original, me parece que en la sociedad hay una frustración muy grande con los dos partidos mayoritarios que les ha tocado gobernar en los últimos 10 o 15 años, y la impericia y sobre todo la sensación de tocar fondo es muy profunda, ¿no? Entonces hay un enorme sentimiento de frustración, de deslegitimación de los partidos políticos. Y además hay un mensaje, perdón, y ya te dejo, hay un mensaje, me parece, muy de... Basta de este estado que me obliga a, no sé, subir el formulario y la FIP y no sé cuánto y que me pone trabas, ¿no? Hay un estado que me pone trabas. Entonces hay un discurso, me parece, muy, muy exitoso, muy, muy atractivo por parte de Milei de hacer la vida un poco más sencilla. Me parece que la pandemia también ayudó en esto, ¿no? Es decir, el mensaje de libertad en un contexto en el que el Estado ponía, lo único que hacía era poner restricciones, me parece que en muchos sectores del interior del país, por ejemplo, me parece que está muy potente esta imagen de, bueno, basta, basta, dejen de hincharme, dejen de molestarme. Sí, sáquenme el pie de encima. Sácame el pie encima. Ahora bien, es raro que la gente quiera votar a una persona que dice que habla con los perros, ¿no? Sí, yo creo que... Una especie de garrincha de la política. Sí, la verdad es que en algunos puntos es un poco inquietante, ¿no? Cuando habla de su Sí, vida personal y bizarro. de esa... Sí, realmente y uno se pregunta, bueno, el país va a quedar en manos de alguien que dice este tipo de cosas, ¿no? A mí me parece que hay como una disociación, para usar un término psicoanalítico. Me parece que hay
Hay un voto a pesar de todo eso. Es decir, la gente dice, bueno, no es lo más importante, al final del día lo más importante es que viene un cambio, eso es como una cosa como de color que no es tan relevante. Me Pero no río descarto que... porque me puse a pensar que hay cada perro que no es canino también en la política y gestionando, que Bueno, a lo pero... mejor un perro canino en serio es más racional. Bueno, pero yo creo que ese mensaje está presente en la política. Es decir, les decís algo como, bueno, pero está loco, es un desaforado, es un subnormal, los perros, el misticismo, no sé qué. Y la respuesta que no carece de lógica es, bueno, pero con los racionales, incluso con los políticos profesionales, muy bien no nos fue. Por lo menos démosle una oportunidad a algo que es nuevo. Y creo que hay bastante de eso. Después también hay... ortodoxos doctrinarios, ¿no? Es decir, en el núcleo original del partido de Milei hay tipos que leen a los libertarios estadounidenses y a la Escuela de Economía y son como muy convencidos, que son un poco lo que lo acompañan el CEMA, Venegas Lynch, todo este tipo de cosas, un poco más académicos, si quiere. Y después hay mucho votante frustrado que dice, bueno, digo, me da igual, de total, si todo es lo mismo, me da igual, que se vaya todo al demonio, tal vez es una buena solución en este contexto, ¿no? Claro. ¿La gente prefirió propuestas duras a las propuestas de consenso? Sí, yo creo que es un momento polarizado. Creo que las primarias generan eso, las primarias generan un electorado más polarizado, porque por definición las primarias te obligan a buscar a competir en tu propio espacio en un discurso más convencido. Esto que es lo que claramente benefició a Bullrich, por ejemplo, sobre Reyes Larreta. Yo no creo que la gente busque propuestas, ¿no? Es decir, me parece que no es tanto propuestas lo que la gente busca, sino mensajes más generales. Y creer, la posibilidad de creerle a alguien sobre el futuro. Me parece que en ese sentido, no es que la gente vota a Milei porque realmente quiere que le ponga fuego al Banco Central o por la dolarización, etcétera, sino por todo el mensaje de cambio que representa. Pero sin dudas creo que estamos viviendo, que esta fue una elección en la que lo que más pagaba en términos electorales, era ir por el extremo. Te pregunto esto por la baja performance que tuvo Rodríguez Larreta, que bueno, finalmente tenía toda una gestión para mostrar, insistía en el trabajo que él había hecho, que ya era comprobadamente genuino y había pruebas de lo que era capaz de hacer, y sin embargo, y que llamaba al consenso y a sumar voluntades. Sin embargo, la gente no lo votó. Sí, lo de Rodríguez Larreta debe ser muy frustrante para él, con todo lo que invirtió, pero no solamente en lo económico, sino en la búsqueda de alianzas, en los recursos, en la publicidad, es decir, monetario y no monetario, el esfuerzo que le puso, porque él viene construyendo esto hace bastante tiempo, Sí. la verdad que debe ser muy frustrante porque es una elección muy mala, ¿no? 10% a nivel nacional, en la ciudad de Buenos Aires, que es su bastión. Es una elección muy mala por donde se la mire. A mí me da la impresión de que no entendió el tiempo que le tocó vivir políticamente. Este mensaje de ponerse a laburar, este mensaje eficientista, creo que es un mensaje que calaba mejor en 2012, 2013, 2014, 2015, en el gobierno anterior, la primera parte del gobierno de Macri, esta idea de, bueno, el tecnócrata, ¿no? Y hoy es otra cosa. Hoy es audacia. Creo que Bullrich lo entendió, que tampoco le fue tanto mejor, pero Bullrich lo entendió, Milei desde ya lo entendió, yo creo que la percepción de los votantes era que estos eran candidatos audaces y Rodríguez Larreta no tanto. Y Bullrich y Rodríguez Larreta, perdón, y Bullrich y Milei tienen la ventaja además de se los nota convencidos de lo que dicen. Creo que la era del político excesivamente focalizado en los grupos de foco y los analistas, es decir, Vidal, Rodríguez Larreta, dan la pinta de muy artificiosos. Cuando uno lo escuchaba a Rodríguez Claro, Larreta, no era como un entusiasman. discurso, sí, no entusiasman para nada. Y yo creo que tiene eso del político excesivamente profesionalizado que empieza a perder atractivo. Y yo creo que ahí hay algo que Rodríguez Larreta no entendió insisto, del clima político, del tiempo político que le tocó vivir. Y la última pregunta, provincia de Buenos Aires.
con estos números que vimos, ¿Kicillof tiene asegurado que retiene la gobernación o te genera dudas la situación? Me genera dudas la situación, definitivamente le fue dentro de lo que es el justicialismo o Unión por la Patria, es el que salva la ropa, como se dice habitualmente, hizo una bastante buena elección, diría yo. En principio parecería que se encamina a la reelección como gobernador, pero no descarto algún tipo de conversación por abajo entre La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio. Me parece que en este momento, mientras nosotros estamos hablando, hay mucho más contacto del que nosotros creemos. Es una sospecha, es una conjetura, no tengo ninguna prueba. Hay algo de ruido en relación a la posibilidad de una especie de acuerdo de Libertad Avanza informal, ¿no? Porque las candidaturas ya están establecidas. Sí. Pero, por ejemplo, un apoyo, podría haber algo así como un apoyo explícito de uno al otro, que sería raro, ¿no? Es decir, bueno, Grindetti diciendo habría que votar por Píparo o al revés. Pero bueno, en cualquier caso, si todo transcurre con normalidad, parecería que Kicillof se encamina a reelegirse, pero, insisto, no creo que sea un escenario asegurado todavía. Muchas gracias, Juan Negri, por haber estado con nosotros. Hablamos con el director de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Itela. Muchísimas Gracias a vos, Laura. gracias. Hasta la Gracias a vos. próxima. Adiós.